ahora, aparte de las fiestas, romerías locales, también nos gustaría saber, por ejemplo, la vida entre fronteras, ¿no? Cómo la relación con Portugal, con los portugueses, tanto de aquí para allá como de allá para acá, cómo habéis vivido esa relación. Sí, cuéntame tú primero. Y la verdad es que tampoco hicimos tan bueno la relación aquí en Valverde, quizás más. Ahora sí, ya bueno, vamos más a los centros comerciales, a piscinas, sí, te molesta Y cuando vas allí, si hemos entendido en algo, sí. a la Bueno, y creo que en las zonas que están para aquí más pegando con nos, sí se nos entiende más. Capello, Sí. antes de Y ellos cambiar. también. Sí, aunque le parezca en castellano, también entienden algo. Sí. Por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial, hay zonas que te falan A relación con Valverde y con la zona de los portugueses siempre ha sido muta. Quizá Mari, bueno, pues no es que haya castellano. tío, no haya visto tanto, o sea, lugar, no sé, pero también antigua su relación. De hecho, inclusive ahora van a celebrar próximamente una festa en Sella que ya vos contarán en compañía con portugueses, están hermanados con un lugar y prefiero que vuelva con Tineris. Pero en Valverde había gente que cuando viña ao ayuntamento o cuando viñan ao lugar, non necesariamente este obrigo ao ayuntamento, porque como traballo ali, he visto que viñan gente de administración, pues, da comunidade autónoma ou da provincia, ben profesionais ou políticos, que, ou inclusive policía, fixeron renovar os carnés, que les chamaba a atención cuando se asomaban a ventana da praza, como habéis visto hoy, si non, esa praza tan, esa ventana que tenemos, bueno, en este caso é provisional, pero do outro lado, outro edificio que era ayuntamento igual, se van pola ventana e veían todos coches cheos de matrículas portuguesas, que entón antes cantaban máis que agora, porque as matrículas eran máis distintas, non? E estaba Valverde sempre cheo de coches portugueses. Pero ao revés pasaba parecido tamén, en cuanto nos daban a apertura de fronteiras, porque antes as fronteiras non estaban abertas todo o ano, nos daban unha fecha e o ayuntamento tiña que poñerse de acordo con outro ayuntamento, con as cámaras de Penamacor e con os concellos de cerca para que se puseran de acordo a pedir fechas determinadas para que nos abriran a fronteira, entón viñan os policías e abrían para que pudéramos pasar para que parar e era unha afluencia de coche de sempre. A partir, lógicamente, a relación que Valverde tivo sempre por contrabando hubo de sempre muita relación con portugués e de feito a festa de San Blas en Valverde do Fresno hasta fai 40 anos era inmensa porque aquí se metían muitísimas caballerías e muitísimos jinetes porque viñan de Portugal tamén e inclusive hai unha cousa que tamén facen os lagarteiros, facen mañegos e se dá por aquí en esta zona que o lugar noso, polo menos a Sella ya non sei, pero o lugar noso se queda vacío y es cuando se celebra a romería de No Señora de Bon Suceso, que nos dicemos aquí a romería da Santiña, porque es un santo muy pequeñino, y fíjate, no le dicemos a romería da Santiña. Eris, no sé si le dicen, pero le dicen a Nosa Señora de Bon Suceso, o creo que digo así una vez, y ahí se va prácticamente todo lugar de Valverde, desaparece ese domingo y está metido ahí en un término de pertenece a Sarañas. Después hay otra romería que también mueve muchísima gente de Valverde, que a romería da Pova, Povoa, Povoa, a romería da Pova, que está cerca de un pueblo medieval muy importante en Portugal, aquí en Arraya, que si no recuerdo mal se llama Sortella, donde son lagartixos, ¿no? Es una hipótesis que tiro ahí, ¿vale? Que quede ahí. Lagartixos son de Sortella. Vale, pues como te digo, Carmen, hay muchísima relación y sobre todo con un comercio de siempre. Y aquí ha habido mucha costumbre y ainda ahora, miña muller verá muchas veces que en el mismo comercio que compra era, hay portugueses que están comprando. O sea que aquí ha sido de siempre y tenemos mucha amistad. Mis padres han tenido siempre amistad con gente de Panamacor. Y iban y comían allí, o ellos viñan y comían a nuestra casa, o pasaban allí alguna fiesta, así de siempre. Y ahí de nuevo, he ido a
celebrar con amigos que tenía en Penamacol. Y además teño cousas moi curiosas, como cando aquí ya non estaban as madres de elas gritando a ver que fixíamos cando estábamos en un baile, sabe, nos íbamos a Penamacol. Boas tardes, Antonio. Nos íbamos a Penamacol e quedábamos con unhas zagalas para ir a bailar con elas, a ver si recuerdo, a Fondón, me parece que era, y teníamos que quedar con elas a las afueras del lugar, porque cuidado, que o millo las castigaban si las veían a esta gala, y nos las llevábamos, y vamos, era, había como si dijéramos, notábamos como un cierto distanciamiento entre la evolución que había ya aquí, de relación de parejas entre zagales y zagalas, y lo que había en Portugal en la misma fecha, ¿sabes? O sea, y, que hasta en su, te digo, hasta ahí 30 y pico años, la relación con la frontera ha sido muta. ¿Y recuerdas alguna historia así de contrabando, algo así que recuerdes que te han escuchado en el pueblo alguna? Hombre, pues aquí de contrabando pues habría que contar muchísimas historias, ¿no? Porque hay prácticamente en cualquier rincón, en cualquier casa de lugar siempre ha habido algún artículo que ha tenido que estar mellor parado debajo dunha alacena, dun armario, ¿no? E, por exemplo, mei padre, que en parte traballaba en un ayuntamento, e a mí unha cousa que me chamaba muitísimo a atención é que había épocas ou días que cando entraba no comedor me viña un cante, un cheiro, que creo que por iso me encanta tanto o café negro, sabe? Que cheiraba o café así tostado, así, como le chamaban aquel que era que leva o cubano, o café cubano ese que viña de Portugal, e era porque aí tiña un primo hermano que ya morreu, que estuvo en cárcel metido por o tema do contrabando, que a veces, pues, cuando tiña partida de en este caso de café, e o millor, pues, para proteger o para guardar esa mercancía, pues mi padre, como traballaba no ayuntamento, pues o millor le guardaba ali unha partida de esa caixa de café, ¿no? Pero despois ya contarte historias como si específicas de que pasaba, como oficial, y su casi preferiría que derais con gente que tiña que meterse por ahí, por esos caminos, con o carrego, y o que le pasaba, y todas esas penurias que pasaban con os carabiñeiros, prefiero que vos lo conten eles, porque realmente, si vos lo conto de segunda, y non sería, non tendría salsa e iso de aqueles que han vivido. Depende, hay sitios que normalmente sí queremos hablar así, si no nos entienden, pues ya no son castellanos. Pero en los sitios de Paqui cerca, creo que sí nos entendemos bastante bien, porque hay mucho contacto, tanto en inglés como vámonos a la. En mi experiencia, creo que por aquello de que soy una persona extrovertida, ¿no? Creo que no tengo problemas con a lengua que estoy falando, con isto que ya tesoro, para comunicarme en ningún sitio de Portugal. Puede ser que en algún momento determinado, en unas zonas máis, están máis longe da raya, sea máis difícil, pero me é moi fácil buscar as alternativas para donde teño que dizer preto, en lugar de negro, dizer preto, ¿no? Y, o como te digo de preto, cualquier otra palabra. Pero en línea general, generalmente, mantendo a miña conversación y falando de vagar, como dicen eles, falando lento, consigo grandes oportunidades de comunicación con os vecinos de Portugal. É evidente que se voy a Penamacor y estoy falando como estoy falando ahora, prácticamente, ou se non Penamacor, no Foios ou aldea de João Pires, como conti en alguna ocasión, de un maior que le decía, perdón, le estaba dicendo, porque aí estaba falando, pero non me daba conta e intentaba falar en portugués, e dice, a miña fala, intentar acercarla máis para lá, máis para o seu lado, e o portugués me dice, non se preocupe, vosé, se eu ladro un bocadinho de castellano, ¿no? Entón, ese parentesco de eles, de darse a nós,
y nos dan luz aérea y se existen a raya de tal manera que van a comprender que estoy pidiendo un café negro aunque no haya dicho ni Vica, ni Presto, ni nada. Mientras que si en Lisboa digo un café negro, o mejor un lisboeta, qué mal fala un portugués. Y o mejor, si es un poco estirado, pues te va a decir, no esto va a comprender. Pero si es como... pero que eso también pasa aquí, o sea, no digo por la nada, sino que o mejor de acá, pues estás en Cataluña y un catalán, o te digo al Silas Baleares o tal, le falas en castellano y o mejor, si es un poco estirado, te anda tocando a narices, ¿no? Entonces, ahí ya depende un poquitino a calidad y de lo que te enfrentes. Y yo digo, ya repito, y resumiendo, porque como a cinta, menos mal que ya no me cintas ahí, más ahora es lo que digo. Que, aunque digo, que a mí a fala, para mí me ha ayudado a entender, a poderme expresar de forma más fácil con portugués y sabiendo que eres, para nos será mucho más fácil a falar castellano que quizás no a eres. Digo en general, los españoles, no ya por no es por rayano. Y también me sirve por galego, si eso está claro. Y con los galegos me pongo a falar sin ningún problema. Te dice un portugués, pero si usa un galego, te dice, si tú falas un galego más cerrado que eu. Y dice, eu.